Si estás pensando compartir departamento, este video es para ti. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy muy feliz de volver semana seguida a esta plataforma, a hacer un nuevo video. Muchos de mis amigos y mis familiares se asombraron cuando empezamos a compartir departamento con un chico. Yo vivo en una sociedad muy conservadora y mi familia y mis allegados son muy conservadores también. Y compartir departamento con un chico podría ser un poquito escandaloso. Compartimos departamento un año, un poquito más, creo, y ahora puedo decirles que fue una experiencia muy gratificante y de mucho aprendizaje para mí. Y en este video te quiero compartir 5 consejos que puedes seguir para compartir departamento con una persona. Quédate al final si quieres conocer la que yo considero la mejor de la mejor. El primer consejo es tener las reglas claras. Y esto es básico y fundamental porque es cómo se va a desarrollar la cotidianidad en el departamento. Por ejemplo, si uso los platos, tengo que lavarlos, quiénes cocinan, quiénes lavan los platos, en qué días puedes lavar tu ropa y en qué días puede lavar tu compañero, qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en el departamento. Tener estas reglas claras, estar de acuerdo y comprometerse a seguirlas es importante, recontra fundamental. Otro consejo es que puedan repartirse las tareas. Esta semana a ti te toca ordenar la casa, la siguiente semana le toca a tu roomie. O si quieren hacerlo en una semana, todos los domingos tú ordenas el departamento y todos los miércoles ordena tu compañero o tu compañera de departamento. ¿Quién saca la basura? ¿Qué día saca la persona con la que vives? ¿Qué día sacas tú? ¿Quién administra el dinero? ¿Quién hace los pagos de los servicios básicos? Yo te recomiendo que entre todas las personas que vivan, escojan a una persona la más responsable para que pueda hacer esos pagos. Porque si se turnan, puede ser que en algún momento una de estas personas se olvide y esto puede ocasionar problemas. Pero también es tedioso cada mes estar haciendo cuentas y diciendo tú tienes que pagar esto, tú esto, tú esto. Pero si ya establecen una tarifa fija y una persona se encarga de hacer estos pagos, va a ser mucho más relajado. En mi caso, nosotras ya habíamos alquilado el departamento, ya teníamos esto establecido y esta persona que vino a vivir con nosotras nos daba su parte del dinero y ya no tenía que preocuparse por esos pagos. Otro consejo básico, fundamental, es tener siempre respeto. He escuchado por ahí que la gente se come la comida de sus compañeros, he escuchado también que la gente usa los productos íntimos como el jabón, el shampoo de sus compañeros o sus compañeras de piso. Ser respetuosos es fundamental. A veces, no sé, te puedes confundir porque en la misma refri están mezcladas las cosas. Para todo hay solución. Puedes dividir el refrigerador y decir, este es tu espacio, este es mi espacio. También puedes dividir los muebles de la cocina y decir, este es para esta persona, este va a ser para mí, este para la otra persona. Todo puede estar dividido, pero si no dividen, es muy importante que tú puedas respetar lo que es de tu compañero o de tu compañera de piso. Decir, este cereal, esta mermelada es de esta persona y no lo voy a tocar. Si esa persona quiere compartirlo contigo, pues así será, pero si no, no es tuyo. A menos que compren entre los dos, pero esa es otra cosa que debe estar muy muy clara en el primer consejo de tener las reglas claras. Pero no solo con el uso de las cosas, sino también con el comportamiento. Si tú ves que tu compañero o tu compañera no le gustan las fiestas, no le gusta hacer fiestas en los departamentos, no vas a llevar a gente y a hacer bulla y a hacer fiestas y a beber y a bailar, porque eso le puede molestar. Lo mismo con los pagos. Si ustedes acordaron que el primero de cada mes van a pagar o hasta el 5 de cada mes van a hacer los pagos del arriendo del departamento, tienen que cumplir con eso. También es parte del respeto. Y ahora sí les voy a contar lo que para mí son los 2 consejos de oro. El primero que sería el cuarto. Y es que conozcas con quién vas a vivir. No sé si tú has visto en series o películas, pero cuando viven un grupo de amigos y van a rentar el departamento a uno más, les hacen una selección y llegan muchos a la entrevista y les preguntan algunas cosas y dicen sí, este no. Bueno, hasta que encuentran a la persona ideal. Eso debería pasar en la vida real. Tienes que conocer a la persona con quien vas a vivir. Tiene que haber un feeling con la persona con quien vas a vivir. Tienes que llevarte bien, tiene que caerte bien, porque si esto no pasa, la convivencia no va a ser agradable.
No te digo que tengan los mismos hábitos, como que a ambos les guste hacer ejercicio, que les guste mucho las películas y el cine, que todos en el departamento coman comida saludable. No, eso no tiene nada que ver. Hay mucha gente que no se parece en nada, pero se lleva súper bien. Y también es muy importante que seas honesto, honesta contigo mismo. Que digas, estos hábitos y estas costumbres puedo soportarlas. Y esto es tanto para la persona que va a alquilar el departamento, que va a compartir, pero también con la recién llegada. Porque la persona que está alquilando el departamento también es un mundo. Y también la persona que va a alquilar tiene que saber si es que va a poder convivir o no va a poder convivir con esa persona. Y para esto, el consejo número 5, que es muy, muy importante, es que tengas conversaciones incómodas antes de compartir el departamento. ¿Esto qué significa? Por ahí leí el otro día una frase que decía: para relaciones felices ten conversaciones incómodas. Y sí, esto aplica para todo, para tu relación amorosa, para tu relación con tus hermanos, con tus amigos y también para cuando vas a compartir departamento con una persona. Ten conversaciones incómodas. Pregunta si tiene un trabajo estable, si va a poder pagar el arriendo y los servicios básicos, porque eso puede traerte muchísimos problemas. Pregúntale sobre sus comportamientos y sus hábitos. Si es una persona que le gusta hacer fiesta, que le gusta traer amigos, que es muy amiguera y trae a varios amigos, o una semana viene con un amigo, a la siguiente con otro y a la siguiente con otro, y a ti eso te agrada, pues bien, van por el mismo camino. Puedes hacer nuevos amigos, conocer nueva gente, pero hay gente que no le gusta eso, no le gusta que vengan visitas a su casa, y peor, que vengan uno, luego otro, y luego otro, y luego otro. Eso les puede causar mucho estrés, y eso puede traer muchísimos roces. Pregunta cómo reacciona a los conflictos, qué pasa cuando alguien le hace enojar. Tal vez no te responda directamente, pero puedes hacer otras preguntas, pedirle ejemplos para poder conocerle un poquito más. Si tienes mascotas, pregúntale si le gustan las mascotas, cómo ve la convivencia con animales, qué puede soportar, qué no puede soportar. Puedes hacer una lista de preguntas incómodas y de cosas que sean muy importantes para ti antes de compartir departamento. Estas conversaciones incómodas te van a traer una convivencia mucho más amena. Y si tú estás buscando departamento, tú también haz una lista de preguntas incómodas para que puedas conocer a la persona que te va a alquilar el departamento. Esto es de ambos lados, para la persona que alquila, pero también para la persona que va a alquilar. Y ahora sí te cuento por qué fue bonito para nosotras poder compartir departamento con este chico. Hicimos una buena amistad, empezamos a llevarnos como hermanos, hacíamos muchísimas cosas juntos, salíamos a comer, a pasear, desayunábamos juntos, nos ayudábamos mutuamente. El tener siempre las reglas claras de la limpieza del departamento hacía que no tengamos motivos para pelear. Yo que me acuerde, nunca peleamos. Nos llevamos muy, muy bien. Y hasta aquí llega este video. Déjame saber en los comentarios si es que tú has compartido departamento y cómo fue tu experiencia compartiendo departamento. Espero que este video, como siempre te digo, sea útil para ti. A mí me gusta compartir mi experiencia porque pienso que afuera hay otras personas que están pasando por lo mismo. Y si alguien te puede ayudar con algún consejo, algún tip o alguna recomendación y puede servirte, eso es oro a veces en la vida, porque son cosas que suceden en el día a día, que no se aprenden en la universidad, que a veces no hablas con tus padres, pero si una amiga te lo puede decir, pues para eso estoy yo aquí. Y si te gustó, como siempre te digo, dale like, por favor compártelo para que otras personas también lo puedan ver, y si quieres ver más contenido como este, por favor suscríbete. Nos vemos en el siguiente video, te mando un fuerte, fuerte abrazo.